Muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Eric Parrado, soy el economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo y gerente general de su departamento de investigación. Y les quiero dar la bienvenida a este lanzamiento de nuestro libro La inclusión en tiempos de COVID. The event will be in Spanish, but we have simultaneous interpretation in English, so it's possible to have that version in English too. Como les decía, hoy día estoy muy contento de presentarles este nuevo libro que trata de hacer una combinación entre aspectos macroeconómicos y temas de inclusión muy importantes, sobre todo hoy día, como fuente de recuperación y visión de futuro. Y les tengo que contar que esto resultó de un trabajo que empezamos el 2019 justamente por las tensiones sociales que se vivieron en muchos países de América del Sur, sobre todo. Y lo que tratamos de hacer es trabajar en un reporte macroeconómico para poder lanzarlo en abril de este año, justamente combinando la macroeconomía con los temas de inclusión. Lamentablemente llegó el COVID-19 en febrero o marzo y tuvimos que cambiar todos los planes y por lo tanto nuestro reporte macro, publicado en abril de 2020, tuvo el enfoque justamente oportuno de el COVID-19. Y eso significó que todos los capítulos relacionados con temas de política monetaria, de política financiera, de política fiscal, estuvieron con un enfoque de COVID-19 justamente para entregar recomendaciones a gobiernos y a bancos centrales para poder implementar políticas que compensaran este shock. Pero el trabajo que se hizo en el 2019, obviamente, no lo dejamos de lado, lo seguimos trabajando, sobre todo porque hoy día los problemas preexistentes antes de la pandemia se han ido profundizando. Y eso va a significar desafíos tremendos para todos los gobiernos de América Latina, porque si no hacemos las cosas diferentes, si no implementamos las reformas necesarias, incluso durante la pandemia, vamos a terminar más empobrecidos, más endeudados y obviamente con mayores desigualdades. Y eso es lo que no queremos. Y justamente este trabajo es bastante oportuno porque se va a encargar de hacer esta combinación entre la macroeconomía y la inclusión, tomando diversos aspectos, incluyendo el cambio climático, incluyendo los temas de confianza y obviamente las políticas usuales de política fiscal y política monetaria y financiera, que nos van a ayudar de alguna forma a entender, primero, qué es lo que está ocurriendo y segundo, a recomendar políticas para poder ser implementadas. Y hoy día vamos a tener un programa bastante completo. Primero, vamos a tener una presentación por parte de los coordinadores, Andy Powell y Victoria Nuger, que justamente eran los coordinadores también de la primera parte de nuestro informe macro que lanzamos en abril. Ellos van a presentar los principales resultados de esta investigación y después nos acompañan dos grandes speakers. La primera es Liliana Rojas Suárez, que es Senior Fellow y directora de la iniciativa sobre Latinoamérica del Center for Global Development. Y también vamos a tener a Francisco Chico Ferreira, recientemente nombrado como el Amartya Sen Professor of Inequality Studies en la London School of Economics, que van a comentar la presentación. Y luego vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Así que los invitamos a todos para que hagan sus preguntas a través del chat y luego podamos compartirlas con nuestros invitados. Así que después de esta introducción, dejo a Andy Powell con la presentación y luego seguirá Victoria. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Eric. Voy a compartir la pantalla. Okay. Bueno, espero que se pueda ver. Bueno, muchas gracias, Eric. Ese es nuestro reporte, Inclusión en Times of COVID-19. Lo voy a empezar. Quiero agradecer a todos que han participado en la producción de este reporte. Entonces, tenemos un equipo bastante grande, muchos autores de distintas divisiones del BID. Otros economistas también han contribuido con secciones o distintos boxes. También tenemos un grupo de asistentes muy talentosos que nos han ayudado.
y tenemos un equipo de producción muy eficiente. Entonces, Victoria y yo tuvimos el placer de coordinar ese proyecto, pero hubo un equipo grande que han trabajado con muchas horas y dedicación. Entonces, quiero agradecer primero a todos ellos. Bueno, hoy vamos a presentar material de todos los capítulos del report, pero en una forma muy resumida. Empiezo yo con una introducción sobre tendencias y perspectivas para dar contexto. Y luego voy a hablar de cómo deberíamos reformar las políticas fiscales para tener sociedades más inclusivas y con más equidad. Luego Victoria Nuga va a presentar nuevos resultados sobre equidad y las políticas monetarias y financieras, sobre el cambio climático equidad y finalmente sobre la importancia de confianza. No son necesariamente los temas normales cuando uno piensa sobre inclusión y equidad. Y eso fue exactamente el punto de este trabajo, explorar temas menos investigados e inusuales y con un enfoque en el nexo entre las políticas macro como las políticas fiscales y monetarias y la inclusión. Para empezar, lamentablemente los impactos de COVID-19 sobre salud y sobre las economías de la región son muy fuertes. Hay aproximadamente 5 millones de casos en la región y 200.000 muertos. Y las cuarentenas y otras medidas necesarias para salvar vidas están provocando un impacto fuerte en las economías, como en el resto del mundo. Nuestras simulaciones indican una recesión de entre 8 y 10% por la región, pero hay mucha incertidumbre todavía sobre cualquier proyección. La incertidumbre viene de muchas fuentes. Es claro que la actividad económica está muy relacionada con la evolución de la crisis de salud. Para construir estos escenarios, empleamos cifras de la OCDE sobre qué puede pasar en el mundo si hay una ola o si viene una segunda ola del virus en el mundo. Y eso obviamente va a tener un impacto fuerte sobre América Latina y el Caribe. Quiero resaltar que en términos de pobreza y equidad, la región estaba avanzando, por lo menos entre 2003 y 2013. La pobreza bajó y también el coeficiente Gini, que es una medida de inequidad, también ha bajado. Pero después de 2013 bajó el crecimiento en la región y este progreso se estancó. Es importante notar que la importancia del crecimiento. Nuestro análisis es que el crecimiento es algo más importante que avances en la equidad, que en principio incluye las políticas distributivas para bajar la pobreza. Lamentablemente, una implicancia de eso es que con la caída del PIB este año, la pobreza y la inequidad va a aumentar en forma significativa. Y tenemos evidencia temprana de eso. Por ejemplo, en una encuesta que mis colegas en el Departamento de Investigación han implementado, se encuentra que más que 60% de las pérdidas de trabajo y más que 70% de los cierres de negocios afectaban a personas que ganan el sueldo mínimo o menos, mientras que solamente 20% de los individuos más ricos son afectados por pérdidas de empleo. Ahora quiero pasar al tema de la política fiscal. Y el primer punto para resaltar es que la respuesta fiscal en América Latina y el Caribe ha sido algo limitado, dado el tamaño del espacio fiscal disponible en los países de la región. El paquete fiscal como respuesta de la crisis de COVID ha sido alrededor del 3% del PIB, mientras que en las economías avanzadas ha sido más que 9% del PIB. En términos generales, el tamaño del paquete está relacionado con el espacio fiscal de cada país. Es notable que en países como Chile y Perú, los paquetes anunciados son más grandes. Sin embargo, estos paquetes con la baja en la recaudación impositiva y con la caída del PIB, con todo esto, la deuda va a subir en forma muy significativa y vamos a tener un periodo de ajuste fiscal importante en los próximos años. Pero pensando en la equidad, los niveles de gasto y recaudación son importantes, pero la estructura fiscal también es crítica. Se puede estimar ese famoso coeficiente de Gini, la medida de inequidad, antes y luego, después, la aplicación de todos los distintos impuestos y gastos, incluyendo las transferencias a familias más pobres y pensiones.
En los países de la OCDE, dado el impacto de los impuestos y gastos, el Gini baja en forma muy significativa, desde 0.45 hasta un poco más, y en Europa a menos que 0.3. Eso quiere decir que las políticas impositivas y los distintos gastos, incluyendo transferencias, son muy importantes para bajar la inequidad. Pero en América Latina y el Caribe la historia es muy diferente. El Gini sin contar con las políticas es más alto, un poco más que 0.5 en promedio, y baja solamente hasta 0.48. El efecto de la política fiscal sobre equidad es marginal. Una dimensión adicional importante de la desigualdad, pero menos estudiada, es regional. En la región América Latina y el Caribe hay países con más y otros con menos disparidad regional, pero en algunos países los ingresos de las regiones más ricas son más que 4 veces más altos que los ingresos de las regiones más pobres. Y en estos cálculos estamos sacando algunas regiones extremas, outliers. Es interesante notar que hay convergencia en el sentido que cuando la riqueza en general aumenta, la desigualdad baja, pero la convergencia es muy lenta. Ahora, muchos países tienen políticas fiscales, incluyendo transferencias regionales, dado esa situación, pero realmente no están funcionando muy bien. Y lamentablemente, con la caída en el PIB, es casi seguro que las disparidades regionales también están aumentando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A veces las crisis son oportunidades, entonces esperamos que podamos emplear la crisis de COVID para repensar en forma fundamental nuestros sistemas impositivos y de gastos. En algunos países la recaudación y el nivel de gastos son bajos. Suponiendo que existe un nivel de eficiencia aceptable, en esos casos hay mucho espacio para aumentar los gastos y recaudación y mejorar la equidad del sistema. En otros países, la recaudación no es muy baja y tampoco el nivel de gasto. Ahí se tiene que trabajar sobre la estructura fiscal y la eficiencia. Hay demasiado uso de impuestos regresivos y hay gastos que no están enfocados para ayudar a las familias más pobres. Además, tenemos que repensar el diseño de las transferencias regionales. No tengo más tiempo para entrar en todos los detalles. Hay una discusión más extensiva en el report. El BID ha publicado libros con mucha información y ideas sobre la ineficiencia y la inequidad de los impuestos y de los gastos en los últimos años. En términos generales, y tomando las estructuras existentes como el punto de partida, tenemos que encontrar las reformas que van a aumentar el crecimiento inclusivo, es decir, aumentar la actividad económica, pero especialmente para las familias más pobres de la región. Ahora voy a pasar la palabra a Victoria, que va a seguir con la presentación. Gracias. Muchas gracias, Andy. En términos de política monetaria, también hubo acciones muy importantes para promover el crecimiento inclusivo. Acá, sin duda, o sea, el objetivo más importante es una inflación baja y controlada. Y en este sentido, la región en los últimos años viene experimentando inflación baja y estable en la mayoría de los países. Esto sin duda contribuyó a bajar la pobreza. Sin embargo, en los próximos meses vamos a tener que prestarles mucha atención. Las inyecciones de liquidez que los bancos centrales estuvieron haciendo en los últimos meses para combatir los efectos de la pandemia, sumado al aumento de la emisión de deuda, van a llevar a que haya tentación por apoyarse en el financiamiento monetario. En el pasado, en la región, esto llevó a que aumente la inflación, y entonces esto podría socavar mucho de los esfuerzos logrados. Sin duda, esto llama a fortalecer la independencia del Banco Central para que pueda operar al margen de los ciclos políticos. Por el lado de la política financiera, hay un largo camino por recorrer. El acceso a los servicios financieros sigue siendo un desafío en la región. Y se necesita promover la inclusión financiera sin afectar la estabilidad del sistema financiero. La educación financiera parece ser un instrumento clave en este proceso. Otro tipo de intervenciones, como el crédito directo, los techos a las tasas de interés, también pueden pensarse como políticas de crecimiento inclusivo, pero tienen que estar muy bien calibradas para poder minimizar los efectos no deseados.
La pandemia también está sirviendo como catalizador de acceso al sistema financiero y los fintechs están teniendo mayor relevancia. Sin embargo, con esto hay que ser muy cuidadosos y hay que estructurar la regulación adecuada para evitar desequilibrios en el sistema financiero. El sistema financiero y, o sea, en especial las compañías de seguros, se pueden ver afectados por los efectos del cambio climático y los desastres naturales. También los hogares más pobres son los que tienden a sentir de forma más significativa las consecuencias de estos fenómenos. Es por eso que para nosotros las políticas de adaptación y de mitigación del cambio climático y los desastres naturales son claves para promover el crecimiento inclusivo. La región, como el mundo, acá les mostramos en este gráfico, viene experimentando un aumento de su temperatura promedio. Y esto tiene un impacto negativo sobre la actividad económica y hay muchos estudios que lo muestran. Si no se tomara ninguna medida, en el 2100 la región estaría experimentando un aumento de la temperatura de 1 a 4 grados centígrados. Si se cumplen estas predicciones, y otra vez, si no se tomara ninguna medida, la región en 30 años perdería en promedio 26% de su PIB. Y el impacto de cada país va a depender de cuáles son los sectores más relevantes de la economía y de la temperatura inicial. En los países más grandes, o sea, cada zona se va a ver afectada de distinta manera, lo que va a hacer que aumenten las diferencias regionales y así probablemente la desigualdad social. La adaptación y la mitigación son esenciales para frenar en la medida de lo posible estos efectos adversos. Y los desastres naturales, que también vienen aumentando en la región, y en el mundo, tienen efectos en el crecimiento y en las cuentas fiscales. Si miramos a la cuenca caribeña y estudiamos los 30 desastres naturales hidrológicos más relevantes de los últimos años, hay una tendencia a que el crecimiento real per cápita, o sea, la tendencia del crecimiento real per cápita cae 2.9% y esta no se recupera después de un evento de este tipo. Y acá también es relevante para los efectos cuán grande y diversificado es un país. México o Brasil pueden enfrentarse a un mayor número de eventos, pero en promedio el efecto que van a ver en su crecimiento general va a ser menor que cuando las islas del Caribe se enfrentan a este fenómeno. Esto también se ve reflejado en el impacto fiscal. Después de un desastre, como vemos en el gráfico de la derecha. Después de un desastre natural hay una caída en el ingreso fiscal, que eso se ve en las barras amarillas, y hay un aumento entonces del déficit fiscal, que son las barras verdes. Y los países que se ven más afectados son justamente los países de bajos ingresos. El costo promedio de de estos eventos climáticos extremos, fue entre 0.2 y 0.3% del PIB en la región. La primera línea de acción que los países tienen que tomar es la de mitigación. De hecho, el confinamiento, como consecuencia de la pandemia, mostró que podemos frenar la emisión de dióxido de carbono. Sin embargo, si no hay políticas específicas que ayuden a disminuirlo estructuralmente, vamos a ver una reversión de esto. La segunda línea de acción es la adaptación. Esto es reducir las pérdidas provocadas por el cambio climático. Hay que tener una mejor política de planeación. Y acá es muy importante que el gobierno se ocupe de regular los mercados de seguros para los más vulnerables y que ayude a la construcción de las viviendas más precarias para intentar así poder bajar los mayores efectos que estos hogares sufren. En este sentido, las acciones otra vez de mitigación son complementarias al crecimiento inclusivo. Y todas las políticas que hasta acá les presentamos son más eficientes si los individuos tienen confianza en los gobiernos. Y la confianza acá es entre los individuos, es entre los individuos y las empresas y con el gobierno. En este caso, la confianza interpersonal la pensamos como el sentimiento de que otra persona pueda actuar de forma oportunística cuando tenga la posibilidad. De hecho, como ven en este gráfico, la línea verde, que es la región de Latinoamérica y el Caribe, tiene los niveles más bajos de confianza interpersonal y viene cayendo en los últimos años en comparación con el resto del mundo. Y la confianza es esencial para el progreso económico y para el progreso social de un país. Por ejemplo, déjenme darles unos ejemplos. Si hay confianza,
Los bancos podrían dar más crédito, así podría aumentar la inversión, la productividad y el presupuesto en I+D. También con los gobiernos. Si no hay confianza en que los gobiernos invertirán de forma más eficiente en los servicios públicos, como la educación, las personas no van a pagar, no van a querer pagar sus impuestos, van a tener menores incentivos. Esto último lleva a que podamos explicar la relación negativa que encontramos entre confianza y desigualdad. Como ven, la región tiene coeficientes de desigualdad muy altos con niveles de confianza muy bajos. Obviamente, este no es el único frente, pero la provisión de servicios públicos de calidad para todos ayuda a disminuir la desigualdad. Si no hay confianza en el gobierno, no habrá recursos para mejorar la calidad. ¿Y cómo se puede hacer para aumentar la confianza? Bueno, esto va a depender de los distintos agentes. Con la confianza interpersonal se necesita mayor interacción entre los miembros de una sociedad. Claramente hoy por el confinamiento no es el momento adecuado de tomar estas medidas, pero sí en el futuro. Con las empresas, por ejemplo, con respecto al comercio online, un gran componente es la confianza, porque se muestran las calificaciones y las evaluaciones que los usuarios dejan. Y con respecto a la confianza del gobierno, la rendición de cuentas de las promesas hechas y la transparencia pueden jugar en beneficio de todos. Y con esto ya concluyo. Como les decía Eric al principio, el año pasado en la región, la sociedad salió a las calles, o sea, para mostrar su descontento entre la brecha de las aspiraciones y el panorama desalentador económico que se vivía. Era un momento para que los gobiernos pudieran promover el crecimiento inclusivo. Bajo la situación que nos va a dejar la pandemia, esta necesidad de promover el crecimiento inclusivo va a ser todavía aún mayor. El confinamiento y la consecuente crisis económica que está viviendo la región está aumentando la exclusión de una gran parte de la sociedad y está aumentando nuevamente la desigualdad. Los países van a tener que promover el crecimiento inclusivo más que nunca cuando las economías vuelvan a abrir. Encontrar estas políticas que logren estos dos objetivos de crecer y promover la inclusión van a ser esenciales. Muchas gracias y los invito a bajar el reporte donde pueden leer mucho más sobre estos temas que solo les presentamos unos minutos. Y lo pueden bajar en iadb.org/inclusión-COVID-19. Muchas gracias Victoria y Andy por la presentación. Obviamente, como dice Victoria, este es un pequeño resumen respecto de las conclusiones de este reporte, que creemos es muy oportuno, sobre todo para pensar en la recuperación post-pandemia. Entonces, por favor, también los invito a bajar nuestro reporte. No se olviden que después de los comentarios de Liliana y Francisco, vamos a tener abierto el chat por si quieren hacer preguntas. Obviamente yo también tengo algunas preguntas que hacerles, pero súper invitados a que nos manden preguntas y podemos compartirla con nuestros invitados. Así que, sin más, dejo a Liliana Rojas Suárez para que nos haga su presentación y después vamos a seguir con Francisco Ferreira. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric, por la invitación a este evento y muchas felicitaciones, Victoria, Andy, por un excelente reporte y por la oportunidad de compartir algunos comentarios. Déjeme un segundo tratar de compartir mi pantalla. No sé si se ve. Aún no la vemos, pero a ver, debería estar por salir. ¿Ahora? ¿Está? No, solo te vemos a ti. Ok, perfecto. Muchas gracias. Perdón por el tiempo, lo haré más rápido entonces. Es muy, muy grande la riqueza que tiene el documento y por supuesto yo no voy a tener tiempo para dar todos los comentarios que quisiera. Entonces voy a concentrarme solamente en cuatro cosas. El primero es, como ya lo mencionaron en el reporte, en la región creció fuertemente durante la época del boom de los commodities.
de la mediana para de crecimiento en los países, 4.3 en la región, y luego, al mismo tiempo que había un crecimiento alto, había una disminución de la pobreza muy significativa. Inmediatamente de que terminó el precio de los commodities, hubo una tremenda disminución en el crecimiento de la economía y un repunte de la pobreza. Entonces, el punto que quiero hacer ahora es que este retroceso de tanto de la pobreza como del crecimiento económico ya se venía dando antes de COVID, y entonces COVID realmente exacerba el proceso de retroceso, pero no lo inicia. En la región, los países exportadores de commodities representan el 70.4% del PIB de toda la región. No podemos, en mi opinión, tener crecimiento sostenible y reducir de manera sostenible la pobreza si seguimos con esta alta dependencia para el crecimiento en la dependencia de los commodities. Porque esta figura claramente muestra lo que sucede cada vez que la región ha tenido este problema de que el precio de los commodities disminuye fuertemente. Segundo punto. Sabemos que la informalidad es tremendamente alta en la región. Durante los años del boom, la informalidad disminuyó, no demasiado, pero disminuyó, pero luego volvió a repuntar. Y lo que les quiero presentar aquí es un índice de formalidad de las empresas construida con datos del Banco Mundial para dos periodos, 2006 a 2010 y otro más reciente, 2014-2019. Este es un índice que compara a las diferentes regiones del mundo en desarrollo. Y lo único que quiero mostrarles es que básicamente en el último periodo, del 2014 al 2019, América Latina en relación a todo, eso es un índice comparativo, en relación a los países, a todas las áreas del mundo en desarrollo, es la que se encuentra en la peor posición en este índice de formalidad empresarial. Obviamente, la alta informalidad está complicando enormemente la solución de los problemas tanto de salud, sanitarios y económicos del COVID-19. Pero va mucho más allá que esto, y como Andy bien dijo, la pandemia ofrece oportunidades de reforma, y reformas importantísimas que se necesitan para esto están dentro, básicamente constituyen la eliminación de políticas que son distorsionarias, tanto en el mercado laboral como en el mercado impositivo. No tiempo para discutir sobre eso, pero estas son centrales y este gráfico es bastante claro en lo que trata de transmitir. En tercer punto, se mencionó, y Victoria lo hizo, sobre la inclusión financiera y los determinantes de la inclusión financiera. Y bueno, un punto que quiero recalcar es que la brecha de inclusión financiera de América Latina y el Caribe con respecto a los países desarrollados es altísima. Cerca de 50 puntos porcentuales, exactamente 49 puntos porcentuales. Cuando en un estudio empírico se tratamos de descomponer cuáles a nivel de las variables macroagregadas, ¿okay? No solamente macroeconómicas, sino a nivel agregadas, como deficiencias institucionales, insuficiencia de competencia, factores socioeconómicos. Bueno, resulta que a nivel de estas variables, básicamente las deficiencias institucionales juegan el rol más importante en explicar la brecha entre la inclusión financiera en América Latina y el Caribe con respecto a los países avanzados. Muy bien, pero el problema con esto es que los programas de transferencias a familias pobres en el contexto de la pandemia, no un problema, sino la posibilidad de una solución, es que nuevamente aquí tenemos otra oportunidad para mejorar la inclusión financiera a través de la utilización de estos programas. Pero abrir cuentas bancarias o de billeteras electrónicas no es suficiente, porque en las experiencias pasadas que ha habido de intentos fuertes de hacer este tipo de aperturas de cuenta, se ha demostrado que lo que sucede es que muchas de las cuentas luego quedan inactivas. El reporte sugiere correctamente que deberían haber programas de educación financiera que lo complementen. Pero habiendo visto esta importancia de debilidades institucionales, lo que sucede es que estas deficiencias institucionales se traducen en una alta falta de confianza en los sistemas financieros formales. Entonces, este gráfico
es muy revealing, como se dice en inglés, ¿no? Aquí lo que tenemos en el eje horizontal es el porcentaje de adultos que no tienen una cuenta bancaria o una cuenta móvil. Y en el eje vertical, aquellos porcentajes de familias que reportan que su principal razón para no abrir una cuenta es la falta de confianza en el sistema financiero formal. Pues resulta que si dividimos, estos son todos los países del mundo, por lo menos del mundo no desarrollado, pero si se enfocan en el área sombreada, aquí están los países que tienen, son los que más exclusión financiera tienen, y además aquellos que las familias reportan como principal causa que no tienen confianza en el sistema financiero formal. Miren los puntos amarillos, son todos de América Latina. Hay otros, por supuesto, pero América Latina se encuentra concentrada aquí. La falta de confianza, que la mencionó Victoria y que es absolutamente central, es básicamente esencial para que se pueda movilizar y se logre una activa utilización de los servicios financieros. Activa, se puede hacer de corto plazo, pero para que sea activo se requiere que estos obstáculos institucionales básicamente se reduzcan significativamente. Y mi último comentario, que lo han mencionado ambos, ha sido es la carga de la deuda. Sabemos, y hay muchos estimados sobre cuál sería o cuál será el déficit fiscal, la verdad es que no sabemos porque hay muchas razones para aumentarlos y muchas razones para disminuirlos dependiendo de lo que pase con la ejecución de los gastos, pero es muy probable que vaya a terminar en mayores incrementos en los ratios de deuda. Y la razón por esto es porque vamos a tener no solamente que la deuda externa va a aumentar en aquellos países que tienen acceso a los mercados internacionales, sino que además el producto va a disminuir. Entonces, esos ratios van a ser altos. El problema es que, dada que hay muy poca profundidad en los mercados de capitales locales, la deuda externa en dólares va a aumentar, como les dije, con países con acceso a los mercados internacionales. Pero el problema de altas deudas en nuestros países ya es muy altamente conocido, sobre todo porque muchas veces los recursos no se dirigen siempre hacia las actividades más productivas. En este sentido, dado que pensamos que se puede haber un incremento importante de niveles de deuda, el rol de los organismos internacionales para proveer financiamiento a la región sin amenazar la sostenibilidad de la deuda es crucial. Y quiero terminar con una recomendación del Comité Latinoamericano de Asuntos Financieros que dirijo, que es básicamente sobre el rol de los organismos internacionales en el momento de ayudar financieramente a la región. Pensamos que es bastante recomendable revisar los criterios bajo los cuales se provee este apoyo financiero en el contexto de la pandemia. La condicionalidad tiene que estar bastante centrada y enfocada en asegurarnos que los recursos se dirijan a los sectores objetivos y no que los recursos entren por un lado y salgan por el otro alimentando fugas de capitales. Este es mi último comentario, no tengo tiempo para más, pero nuevamente muchas gracias por un excelente reporte. Muchas gracias, Liliana. Súper interesante tu presentación y muy ordenada en los tiempos, así que te agradezco también eso. Y bien interesante esto que mostraste respecto a los temas de confianza en el sistema financiero. A veces uno asume que hay confianza, pero no es tan así y puede ser un problema que tenemos que trabajar entre todos de alguna forma. Y sobre todo porque ahora durante la pandemia da la incertidumbre, si esto se alarga, obviamente el impacto del COVID-19 tanto en empresas como en familias podría tener un impacto en el sistema financiero y eso podría empeorar las cosas. Así que, pero eso lo vamos a discutir más adelante. Así que muchas gracias de nuevo. Y ahora dejo a Francisco Ferreira para dar sus comentarios al reporte. Francisco. Muchas gracias.
Muchas gracias, Eric. Muchas gracias a ti, a Andy y a Victoria por la invitación para estar aquí con ustedes, compartiendo ese panel también con mi amiga Liliana. Quisiera también felicitar a los autores del informe, que está realmente muy, muy interesante, muy bien escrito. Tiene una gran cantidad de información y de ideas. Yo desafortunadamente no tengo una presentación linda como la de Liliana, más bien voy a hacer algunos comentarios puntuales sobre los cuatro capítulos en que me enfoqué más, que son los capítulos 4, 5, 6 y 7 del informe. El primero, el capítulo 4, sobre la dimensión espacial de la desigualdad regional sobre la cual Andy habló un poco. Acá quisiera decir tres cosas solamente. La primera es que es de una cierta manera una lástima que el informe, por razones de los datos, se tuvo que quedar en el nivel de análisis de las regiones, más bien las regiones macro de cada país. Por ejemplo, los estados de Brasil, las provincias de Argentina, los estados de México, porque queda mucha desigualdad relevante e importante adentro de esos estados y de esas regiones, ¿no? Ahí el tema, claro, es que tanto los datos del PIB, de las cuentas nacionales, como los datos de ingresos de hogares, no son, o no existen, o no son representativos a niveles más bajos. Pero una opción que dejo como sugerencia quizás para el futuro es utilizar la metodología de los mapas de pobreza que han sido desarrollados por algunos de mis ex-colegas en el Banco Mundial, Peter Lenyao y otros, que combinan datos de las encuestas con datos de los censos para llegar a producir mapas del ingreso promedio de los hogares a niveles mucho más granulares que los de las macroregiones, lo que hubiera permitido un análisis más granular y particularmente relevante en el tiempo del COVID, porque sabemos que la desigualdad del COVID no se da necesariamente entre estados, sino que entre barrios de una misma ciudad, ¿no? Entonces, ese es un comentario. Un otro pequeño comentario sobre ese capítulo es que ahí se habla un poco de la convergencia entre regiones. Yo quisiera acordar a los autores a lo que es la falacia de Galton. La falacia de Galton dice que puede haber beta convergencia sin que exista sigma convergencia. ¿Qué quiere decir eso en español corriente? La conclusión que el estudio saca de una regresión donde hay un efecto significativo de las condiciones iniciales sobre el crecimiento, las regiones más pobres creciendo más que las regiones más ricas. Eso, como ha sido establecido por Denny Qua hace mucho tiempo, no significa necesariamente que la desigualdad entre las regiones esté disminuyendo, porque hay regresión al medio. Es un tema un poco estadístico, no quiero detenerme ahí mucho, pero sí es importante que existe la falacia de Galton, de manera que el capítulo no necesariamente convence al lector de que exista una convergencia entre las dos, entre las regiones más pobres y más ricas. Pasando al capítulo de la confianza, es muy interesante el capítulo de la confianza, un tema súper importante para la región, que desafortunadamente, como comentó Victoria, tiene tan poca confianza entre personas y entre las personas y las instituciones del Estado y del gobierno. Yo, como lector no especialista en eso, eché de menos un poco, sentí falta de alguna discusión sobre dos temas corrientes en la región. Una, el efecto de la corrupción sobre la confianza, y el otro, el tema de las redes sociales y todo lo que es los fake news. Yo creo que tienen que tener algún efecto sobre los niveles de confianza. Sería interesante quizás en un otro trabajo aprender un poco más sobre si eventos, grandes eventos de publicidad sobre la corrupción, como fue por ejemplo el caso
del escándalo de la Odebrecht y la Lava Jato en Brasil. ¿Qué efecto tiene eso sobre la mensuración de confianza en las instituciones que las encuestas utilizadas revelan? Yo creo que tener un capítulo sobre confianza sin mencionar la palabra corrupción en una región como la nuestra, quizás sea una lacuna que quisiera, pudiera ser interesante abordar en el futuro. Pasando un poco adelante al capítulo sobre cambio climático, también muy interesante el capítulo, y es principalmente sobre cambio climático, pero déjeme hacer de este capítulo una generalización que creo que tiene bastante que ver también con la pandemia. Y ese es, el capítulo nota de manera muy, 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 muy pertinente, muy, muy apropiada, que todas las maneras de lidiar con el riesgo, sea evitar el riesgo antes de que él venga, por ejemplo, construyendo una vivienda más resistente al huracán o al evento climático, meteorológico climático, sea evitar el riesgo, sea prepararse para el riesgo a través del ahorro, sea manejar el riesgo a través de acceso a seguros, todas estas estrategias son lo que los economistas llamarían bienes normales. O sea, existe más demanda para ellos entre los más ricos que entre los más pobres. Los más pobres tienen menos acceso a todas las maneras de lidiar con el riesgo, lo que significa que cuando llega el riesgo, necesariamente aumenta tanto la pobreza como, porque los ricos tienen mejor manera de lidiar con él, aumenta también la desigualdad. Y eso es pertinente para el cambio climático y es pertinente para los riesgos inherentes a una pandemia como esa. Y todo lo que muestra es que las desigualdades en la región se están aumentando, ¿no? Se están incrementando. Yo acá resaltaría tres tipos importantes de desigualdad de la pandemia. El capítulo es más bien sobre el tema del clima, pero porque no hubo tiempo, creo, para extenderlo demasiado a la pandemia. Pero tres dimensiones que creo que son muy importantes en la desigualdad creada por la pandemia. Primera, que la propia pandemia, la mortalidad de la pandemia es desigual. Es desigual en el espacio, es desigual entre los que pueden trabajar desde casa y los que no pueden trabajar desde casa, y por lo tanto es desigual entre razas, entre los afrodescendientes y los blancos, es desigual entre los indígenas y los que no son indígenas, es desigual en ingreso. O sea, sabemos en Estados Unidos, así como en la América Latina, que hay una desigualdad muy grande, la pandemia en sí. Además de eso, se crea una nueva desigualdad en el mercado laboral. No solo se refuerza la desigualdad entre los formales y los informales, de la cual se ha hablado, pero interseccionando con esa desigualdad, hay una desigualdad entre aquellos cuyas profesiones y ocupaciones les permiten trabajar remotamente y los que no pueden trabajar remotamente, que es un fuente adicional de desigualdad. Y creo que muy importante también, hay una creación de desigualdad futura que viene de la manera desigual en la cual el shock del cierre de las escuelas y el shock nutricional del aumento de la pobreza se da. Entonces, el hecho de que aquellos que están en escuelas particulares pueden tener acceso a una educación a distancia mejor que muchos otros que están en escuelas públicas que no tienen capacidad de hacerlo, o el hecho de que algunas familias, un decrécimo de ingreso, como hemos visto, no va a significar que la madre no va a poder alimentar el hijo bien y que no va a haber un insulto nutricional, contra las familias en que sí eso va a pasar. Eso va a crear una desigualdad en el futuro con la cual habrá que lidiar. Y yo me queda muy poco tiempo ahora para comentar el capítulo de las políticas. Quisiera solamente decir dos cosas entonces en los segundos que me restan. Uno, que las políticas hacia el futuro tendrán que lidiar con esa desigualdad educacional y nutricional. Sería necesario un esfuerzo a mediano plazo para identificar las familias y los hogares que han sido víctimas de esa desinversión en capital humano para intentar corregirla. Y además de eso,
la existencia de esos costos y de los costos de transferencias, también creo que es muy importante que se aprofunde el debate sobre cómo se va a pagar por todo eso. Algo que Liliana mencionó, también mencionó Andy, creo. O sea, tenemos que tomar esa oportunidad para repensar un poco el sistema tributario de la región. Diferentemente entre los países que ya tributan mucho y los que tributan menos, pero de alguna manera hay que evitar que se pague por eso después vía el impuesto inflacionario. Ayer estaba en un seminario con colegas en Argentina, en Buenos Aires, están muy preocupados con lo que va a pasar con la inflación en Argentina, y la inflación es regresiva, es un impuesto sobre los pobres principalmente. Entonces, hay que pensar que como nosotros no emitimos deuda en nuestras propias monedas, como no tenemos el lujo que tienen los Estados Unidos, vamos a tener que pagar por todo lo que estamos invirtiendo ahora, y eso habría que pagarse con tributación más bien que con inflación. Ahí lo dejo. Muchas gracias más una vez por la oportunidad de comentar. Muchas gracias, Francisco. Realmente muy buenos tus comentarios, así que los vamos a tomar en cuenta de alguna otra forma en términos de los mensajes que tenemos que enviar y obviamente en los próximos documentos y análisis que hagamos. Justamente estamos trabajando en un reporte de desigualdad que va a contener ciertos aspectos que tú mencionas. Y yo diría, es muy importante lo que tú hablas sobre la profundización de la desigualdad en estos tres aspectos, ¿no es cierto? En términos de que la propia pandemia es desigual. Siempre decíamos, este virus es democrático, y no es así. No es así. No todos nos podemos contagiar, algunos tenemos el lujo de podernos cuidarnos mejor que otros. Entonces, obviamente, la desigualdad de alguna forma se profundiza. Lo mismo con el trabajo remoto, y justamente en esta encuesta que hicimos en 17 países de América Latina, y ya tenemos 200.000 respuestas, el telework, el teletrabajo, es un lujo que solamente algunos podemos tener y la mayoría de las personas tienen que salir a sus actividades diarias y obviamente eso tiene un problema mayor en términos sanitarios y obviamente el shock de cierre de escuelas y los temas nutricionales ya ha tenido impacto en nuestros niños y obviamente los segmentos de menores ingresos son los que sufren más. Nos ha llegado un montón de preguntas, así que voy a elegir algunas para que podamos compartirlas con nuestros invitados. La primera, tal vez, hay una pregunta de Alejandro Llanos Guerrero, que dice, ¿qué políticas inclusivas pueden ser más efectivas cuando el confinamiento ha llevado a cerrar escuelas, incremento de desempleo y la informalidad? Así que les dejo estas preguntas a Liliana y a Francisco para que nos ayuden a entenderlas. Es una pregunta compleja, pero obviamente tratemos de ver por dónde la podemos tomar. Liliana. Sí, pregunta bastante compleja. Efectivamente, el cierre de las escuelas de por sí ya es regresivo, ¿no? Tú mismo acabas de mencionar que solamente alguna gente, las clases más ricas, tienen acceso a los servicios de teleconferencias y entonces la educación remota obviamente lo agrava. Hay una serie de programas que se han puesto y que algunos de ellos están mencionados en el reporte sobre cómo mejorar la educación en estos tiempos, cómo mejorar este acceso de Internet. Pero nuevamente, esta es otra oportunidad que ofrece la pandemia, ¿no? Porque tienes todo el tema de inversión en infraestructura. Y cuando hablo de infraestructura no me refiero solamente a caminos, a carreteras, a agua, que todo eso se necesita, sino también la infraestructura digital. Creo que en este momento, si por algún lado vamos a salir del problema en forma más sostenible, es justamente en la inversión digital. Y ustedes en el BIT acaban de sacar un reporte también sobre infraestructura y también todos estos temas se discuten, o sea que parte de la solución está allí. Un temita, respuesta un poquito más, es que vi también que en el chat había toda esta discusión sobre los servicios financieros y la educación financiera, que si me permites quisiera hacer un comentario porque me parece muy importante, ¿ya? Por supuesto. Además es un tema que me encanta, así que... Ah, bueno, mira, sí, a mí también me apasiona, entonces compartámoslo por un segundo. Mira, es que cuando uno habla de acceso a servicios financieros, tiene que diferenciar entre servicios financieros. Cuando uno habla de crédito,
efectivamente necesitas mucha inclusión financiera, perdón, mucha educación financiera, porque tienes que entender el concepto de tasas de interés, intertemporal y todas esas cosas. Pero la verdad es que para la inclusión financiera más elemental, que es la de pagos y transferencias, se necesita muy poca inclusión financiera. Es más, los países que lo han logrado a través de tecnología digital y dinero móvil son países que tienen niveles de analfabetismo muy altos. Y sin embargo, han podido hacerlo porque cualquier comerciante entiende perfectamente cómo hacer una transferencia. Entonces, simplemente ahí quiero hacer una diferenciación. Cuando hablemos de inclusión financiera, separemos por instrumentos para ver cuáles son las restricciones. Perfecto. Muchas gracias, Liliana. Y tal vez, Francisco, la misma pregunta, pero tal vez la podemos complementar con otra de Roberto Horta, que dice... ¿Cuáles son las reformas más significativas que hay que encarar en los temas laborales para que el empleo pueda crecer en el futuro? También, otra pregunta muy compleja. Sí, las dos muy complejas. Déjeme complementar un poquito lo que decía Liliana con respecto a la primera pregunta. Yo estoy totalmente de acuerdo que la inversión en el tema digital, de infraestructura digital, es muy importante en este momento, principalmente porque ya vemos que no fueron 2-3 meses, ¿no? Eso se va a prolongar, eso va a durar. ¿Y cuánto tiempo? O sea, cuando niños en fases de transición entre el primario y el secundario, o entre el secundario y lo que viene después del secundario, en estos momentos sabemos que hay mucha facilidad del dropout, de la evasión, ¿no? Del abandono de la escuela. Y ese tipo de ausencia de la escuela es muy... muy riesgoso para esto, ¿no? Entonces, tener el acceso a clases digitales en los próximos meses sería muy importante. Yo lo que agregaría a eso es que creo que desafortunadamente no basta con el equipamiento, con la internet y la computadora. Sabemos por estudios, incluso de algunos de ustedes que están en el COL, que han hecho trabajo sobre eso anteriormente en educación, que no es... que es necesario que los profesores, que los maestros sepan utilizar esas técnicas. Es distinto dar clases remotamente que darlas en el local. Hay todo un proceso de entrenamiento y aprendizaje que tiene que pasar y no sé qué capacidad tendrían los estados en la región, pero seguramente algunos, Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, México, seguramente muchos de ellos, Colombia, podrían sí invertir un poco en el entrenamiento de los maestros para que puedan trabajar en eso. El tema laboral, la segunda pregunta, es realmente bastante complejo. Yo, así del momento, lo que me gustaría decir es que, y va un poco en la dirección de lo que siempre se hablaba también mucho en el BID, por mucho tiempo, disminuir las barreras entre el sector formal y el sector informal. Tanto en términos de que los informales tengan acceso a más protección, porque si no se van a morir de hambre o se van a salir a la calle y participar de la contaminación, ¿no? Entonces tienen que tener más protección, pero que esa protección sea de alguna manera compatible con las protecciones del sector formal para que eso no genere una distorsión de incentivos a la productividad. Y el informe, ese informe de ustedes, habla de eso, de que no se puede a largo plazo evitar o crear incentivos contrarios a que la gente se mueva hacia el sector formal, hacia las empresas más grandes donde la productividad es mayor. Eso es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero es un reto que ya era importante y ahora quizás sea más importante todavía. Así es, Francisco. Y justamente Carmen García Peña de México hace esa pregunta. Dice, ¿puede lograrse un equilibrio satisfactorio entre las medidas de vigilancia y protección sanitaria y la economía, considerando que en países como México existía desde antes una tasa alta de trabajo informal y un sistema muy débil de protección social? Entonces, obviamente hay un trade-off de alguna manera que implica un impacto sobre todo en temas preexistentes relacionados con desigualdad. Liliana, aquí hay una pregunta para ti. ¿Cuál es el rol del gobierno y la banca central para reducir asimetrías de información
costo de transacción específicamente en el mercado del crédito en el contexto de exclusión financiera y social que se vive desde antes de la pandemia? Esta es una pregunta de Gabriela Hernández. Sí, tú sabes que también relacionado con el BID y con el grupo de la red de economistas de bancos centrales que Victoria ahora organiza, este tema ha sido discutido con los bancos centrales de América Latina. Muchas veces se piensa que tienes que tener mucho cuidado con que puedas generar inestabilidades en el sistema financiero. Y entonces le pones bastantes restricciones a la entrada de proveedores alternativos de servicios financieros. Lo cierto es que efectivamente puede haber problemas sistémicos, pero cuando lo que hablas es de inclusión financiera, realmente estás hablando de los sectores más, de sectores realmente de pobreza, inclusión financiera a sectores de ingreso bajo, que no van a generar, no van a ser una fuente de problemas sistémicos en forma general. Sobre todo si el diseño de las políticas para incentivar la inclusión financiera están bien hechas, ¿no? El secreto está en el diseño. Por ejemplo, en el momento anterior estuve hablando sobre las cuentas por fines de pagos. Obviamente, cuando estoy hablando de las cuentas de pago, para hacer pagos, estoy hablando de cantidades pequeñas. Estoy hablando de competencia en el sistema financiero de otros proveedores que básicamente se encuentren en la provisión de cuentas pequeñas, que estén en el retail, no en wholesale, sino en retail y cuentas pequeñas, y que trabajen dentro del retail payments que el Banco Central está dirigiendo y está bajo su control. El problema que hay en muchos países de América Latina es que hay restricciones a la entrada a estos sistemas de pago de retail. Y simplemente pueden entrar, ok, los bancos que han sido aprobados, pero luego otros proveedores de sistemas financieros que no corren riesgo para el sistema, que no ofrecen leverage, por ejemplo, podrían perfectamente entrar al sistema de pagos sin generar mayores riesgos. Dicho de paso, esto es una posición que no solamente que está apoyada por el BIS y por muchos otros, ¿no? Por el Banco Mundial también. O sea, hay un temor de que haya un trade-off muy grande entre estabilidad financiera e inclusión financiera, pero es cuestión de diseño. Efectivamente puede haber un trade-off, pero la verdad es que si se dirige bien hecho y con teniendo en cuenta las restricciones, como por ejemplo las regulaciones Know Your Customer, para evitar lavado de dinero y otro tipo de fraudes, estos problemas son realmente menores y nunca han probado ser mayores, y la verdad es que se puede solucionar sin trade-offs. Muchas gracias, Liliana. Hay un montón de otras preguntas, pero voy a hacer la última a Francisco, que yo creo que es bastante relevante. Y dice Alejandro Gaitán, en el tema de confianza tanto interpersonal de instituciones, en el sistema financiero tiene que ver no solo con la parte de impartición de justicia, sino con el Estado de Derecho más en general, incluyendo corrupción y sobre extracción de rentas y prácticas no competitivas. ¿Cuál consideran que es el efecto de la falta de competencia, no solo sobre la confianza, también en la desigualdad? Francisco. Oye, las preguntas son todas muy, muy buenas. Son todas muy... ninguna pregunta fácil. Sí, sí, tus comentarios fueron profundos, así que las preguntas también. No, yo creo que es una excelente pregunta. El tema de la confianza se relaciona con el tema de desigualdad de variadas maneras. El informe mismo lo apunta. Yo creo que cuanto más distantes sean las vidas de las personas unas entre las otras, más distantes sus realidades, menor la percepción de que se comparte algo humano, y entonces menor la propensidad de la gente a tener confianza unos entre los otros. El tema de la competencia específicamente que está mencionado, creo que es bastante importante. Yo nunca he hecho ningún estudio sobre la relación entre el grado de competencia y la confianza. Pero sí lo que he leído es que Latinoamérica es una región con bastante concentración
del poder de mercado en varias industrias, y que ese poder de concentración, o sea, el poder de mercado concentrado en oligopolios y monopolios, se estaría incrementando, así como en otras partes del mundo. Y hay estudios, más bien para Europa y Estados Unidos, que apuntan que esa concentración estaría por detrás del aumento de la capital share, ¿no? De la fracción del ingreso que va al capital. Que eso no vendría de la tasa de interés. La tasa de interés básica está muy baja en el mundo. El tema es que hay rentas económicas que vienen de concentración de mercado en muchas industrias. No es un tema en que sea especialista yo. Creo que habría que estudiarlo mejor en Latinoamérica. Creo que sí tiene una influencia grande sobre la desigualdad y quizás también sobre la confianza, pero yo no conozco un estudio específico sobre eso. Ahí lo dejo. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Francisco. Y ya estamos en la hora y queremos ser respetuosos de tener estos webinars que empiezan a la hora y también terminan a la hora. Así que les agradezco muchísimo a toda la audiencia. El chat está súper interesante. Vamos a tratar de compartir todas las preguntas con nuestros invitados y también con los coordinadores del reporte. Y obviamente invitados para los próximos eventos que tendremos, incluyendo nuestro reporte de desigualdad, que es un tema que también que puede ser bien interesante para los comentaristas de hoy. Así que nuevamente muchas gracias Liliana, muchas gracias Francisco, y estupendo trabajo los coordinadores Andy y Victoria por este reporte. Así que los invito a bajarlo, a leerlo. Esta discusión es un proceso, esto es una maratón que hay que tratar de entender primero qué es lo que está pasando y después tratar de correr con reformas para que tengamos un crecimiento inclusivo y sostenible. Así que muchas gracias por eso y que tengan muy buena tarde. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, muchas gracias a todos.